aproximadamente 10 gramos de peso, plumas negras en el pecho, pero azules y violetas en el resto del cuerpo. Es el samarrito pechinegro, la diminuta ave que permanece en la Reserva Yanacocha, una zona creada para proteger aves y especies en peligro. A 45 kilómetros de Quito se encuentra esta reserva de la Fundación Jocotoco que protege al samarrito. El animal ha sido declarado el ave emblemática de la capital ecuatoriana, pero se encuentra bajo amenaza. Así lo comenta Efraín Cepeda, director de las reservas del norte de la Fundación Jocotoco. Aquí no habrá más de una estimación de unos 300 individuos. O sea, es súper bajo el número de individuos que hay de esta especie. Aún no se conocen a ciencia cierta todos los factores que afectan al diminuto colibrí. Cepeda menciona uno de los más importantes. Se viene realizando varios estudios para entender qué es lo que ha pasado con esta especie. Pero básicamente es la pérdida de hábitat lo que ha provocado que se encuentre en este grado de amenaza de esta especie. El reto en esta reserva es seguir investigando qué factores afectan al ave y protegerla.